Hoy un vídeo muy muy rápido para contaros una cosita que he descubierto sobre el audio del Osmo Pocket. Bueno, si recordáis en mi reciente análisis sobre este pequeñín, sobre el Osmo Pocket, os lo dejo por aquí arriba, hicimos varias pruebas de sonido, varias pruebas de audio, en las que al final, bueno, llegamos a la conclusión de que el audio era más o menos aceptable. Sin embargo, en estos últimos días, trasteando más con él, probando más, bueno, he descubierto que hay una configuración que podemos tocar para mejorar sustancialmente el audio de este pequeñín. Nada más que tenemos que conectar el Osmo Pocket al teléfono para acceder a la configuración del modo Pro. Una vez con el teléfono conectado, bueno, como veis, nos vamos a las configuraciones, veis que está en modo básico, pasamos a modo Pro y nos fijamos en que hay una opción que es de amplificación del volumen del audio, crucial. No sé a vosotros, pero a mí esto me venía en moderado. Las pruebas de audio que hicimos en el vídeo del análisis a fondo del Osmo Pocket fueron con la amplificación del nivel de volumen en moderado. A mí me venía así por defecto, no sé si os viene así a vosotros, pero es algo que hay que tener muy en cuenta porque, amigos, si cambiamos esto a high, a alto, bueno, la cosa cambia sustancialmente. De hecho, bueno, vamos a grabar un vídeo de prueba con este cambio para que veáis cómo se oye. Bueno, y ahora estamos en el Osmo Pocket con la amplificación de audio en alto, en high. Acordaos de cambiar esto, ponerlo en high, porque ya veis que el volumen de este pequeñín cambia a mejor sustancialmente. Audio de la GH5 con micrófono externo, audio del Osmo Pocket con la amplificación de volumen al máximo. Bueno, como veis, el cambio es para mejor. Un audio muy, muy decente para usar este pequeño que podemos llevar en el bolsillo para grabarnos hablando a cámara y hacer vlogs de una manera muy rápida, cómoda y sencilla. Para que veáis la diferencia, voy a volver a poner el Osmo Pocket en moderado, como a mí me venía de serie y como hice la prueba. Vamos a ver. Bueno, y aquí tenemos el audio del Osmo Pocket con la configuración de amplificación de volumen en moderado. Como veis, cambia mucho y ahora lo que voy a hacer es volver a ponerla en alto para que veáis la diferencia. Amplificación de volumen en alto, en high. Como veis, la cosa cambia sustancialmente. Acordaros siempre de configurar esto de esta manera. Además, cuando quitamos el teléfono, la configuración se mantiene y ahora mismo con el Osmo Pocket a pelo, estoy grabando solo con el Osmo Pocket, debería mantenerse la configuración de audio en alto para que recogiese un volumen aceptablemente bueno. Bien amigos, y nada más, solo quería contaros esto para que saquéis el máximo provecho de vuestro Osmo Pocket. Ya veis que configurándolo bien, la calidad de audio que da este pequeño es más que decente y creo que ahora sí podemos determinar que podemos utilizarlo para llevárnoslo en el bolsillo y grabar vídeos de YouTube, blogs, etcétera, etcétera, con una calidad de sonido muy aceptable sin tener que enchufarle micrófonos externos. Y nada más, espero que este vídeo te haya ayudado a exprimir un poquito más el Osmo Pocket y sobre todo, bueno, a conseguir de él un audio mucho más aceptable. Aseguraos, recordad, de configurar bien la amplificación de volumen. Y como siempre, os agradezco enormemente que estéis ahí, al otro lado, acompañándome. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya. Dadle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Y sin más, me despido. Felices fiestas y hasta pronto.